Hola amigos, este programa va a llamarse Temas de Cine. Hoy empezamos con los inicios del cinematógrafo. Todo empezó cuando Edison, inventor del fonógrafo y de la cámara incandescente, estuvo cerca de crear el cine, al patentar el kinetoscopio. Inspiró a los hermanos Lumière, Auguste y Louis en la creación del cinematógrafo. En sus comienzos, el cine fue considerado una atracción menor, apropiado para feriantes, despreciado por los intelectuales y artistas en general, con algunas excepciones, como la del escritor León Tolstoy, que en 1808 manifiesta su entusiasmo por él mismo. Estas son sus palabras. El cinematógrafo nos ha revelado el movimiento, y este es una gran cosa. El cine estaba hecho para ser visto, fotografiado o iluminado, utilizando un espacio fílmico discontinuo en imágenes, falseando y simplificando la realidad. Lo formaba un equipo de 4 o 5 personas empleando el blanco y negro. Se construye solamente lo que es necesario para fotografiar y siempre en función de las necesidades narrativas y dramáticas. Los hermanos Lumière, cuya única finalidad era divertir, situaban la cámara delante del objetivo, como fotógrafos de la realidad que eran, pero transformaron y dirigieron a sus personajes dentro de un encuadre donde centraban la escena. No les interesa imaginar, ni les importa la continuidad, ni siquiera el guión, solo los efectos espaciales, como uno de los valores del cine. Es un cine de atracciones, como ya hemos dicho, sin tema, ante una cámara de manivela. En 1903 ideó la placa tricromo para fotografiar en color y también realizó estudios sobre la fotografía en relieve. En 1920 obtuvo la fotoesterosíntesis y en 1935 el cine estereoscópico. Otro pionero, Georges Méliès, le compró la patente con todos los derechos, añadiendo a sus películas un concepto de decorado, magia y nueva tecnología, dándose cuenta de las posibilidades que ofrecía al emplear por primera vez efectos especiales que, aunque muy rudimentarios, como es natural, daban a la imagen un aspecto fantástico y mágico. Más tarde aplicó la continuidad en sus cortos que duraban 10 o 20 minutos. Logró construir una cámara él mismo y a partir de 1908 comenzó Méliès a preparar sus propios films. Juana de Arco y Viaje a la Luna son dos de ellos. Por un accidente de rodaje, descubrió el trucaje cinematográfico, que utilizó frecuentemente desde entonces. Fue sin duda uno de los pioneros más prolíficos de la era del cine. Él mismo, embarcado en arriesgadas operaciones financieras, como la apertura de una filial en Nueva York, que se vio obligado a cerrar a poco tiempo, se arruinó por completo. Su gloria fue efímera. Murió en el asilo de Orly en 1938, olvidado de todos. Como tantos genios de la historia que nos han dejado grandes legados e inventos imposibles para su época, de los que hoy en día no concebimos la vida sin ellos, a partir de estos hombres dio rienda suelta a la creación y al arte que hoy es hoy en día el cine, y también una forma de comunicación de sentimientos y vivencias, de distracción y evasión de la vida cotidiana. Así, sin querer, nació el cine. Poco a poco, hasta nuestros días, es todo un placer disfrutar de él en esta era en la que vivimos. Bueno, amigos, hasta pronto. Continuaremos otro día con temas de cine.